A los escritores es mejor leerlos, puesto que para eso se han fajado, para escribir libros extraordinarios para felicidad de las futuras y presentes generaciones. Sin embargo, en esta oportunidad queremos que conozcan a los escritores por sus rostros, por sus miradas, porque fue como los captó Lisbeth Salas en Venezuela, en España, en Colombia, en México. Y ahora los tenemos aquí con el rostro tal cual como son, aunque las historias, los fantasmas y los demonios los tienen aquí y aquí. Y eso es lo que usted debería buscar una vez que termine este micro, porque ahí está, de seguro, su escritor favorito.